Vanessa Miller como Catalina. Muchos audios en el día de hoy. Bueno, estamos haciendo el Podría Ser Peor. Recordemos que ya a esta hora habrían encontrado los 23 computadores, los 23 notebooks y 11 más en un cuarto de basura en el segundo piso. En un caso que ya a esta altura uno no sabe qué pensar ni qué creer. El que sacó conclusiones inmediatas y las tuiteó, las hizo públicas y se transformó en tendencias, el senador del PS, Fidel Espinosa, quien ha estado de tendencia toda la mañana a partir de los Twitter y el intercambio que ha tenido con también el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Julio César, un gusto saludarte acá en la décima región, con harta lluvia hoy día, pero gustoso conversar contigo y con este programa que están escuchados en todo el país. Senador, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué escribió tan temprano? ¿Qué lo inspiró a escribir rápidamente? Porque mira, yo creo que cualquier productor de serie en Netflix quedaría chico con todo esto, de verdad. La Casa de Papel es una alpargata, como dicen en buen chileno, al lado de lo que estamos conociendo. O sea, porque de verdad que esto es inaceptable, de que quieran jugar, como decía un auditor ahí en tus grabaciones, que quieran jugar con la inteligencia de los chilenos, o sea, que estén apareciendo todos los computadores en un par de horas. O sea, yo tengo la concepción que los delincuentes cuando entran a robar quieren robar joyas, dinero, pero no van a ir a robar documentos. O sea, lo primero. Lo segundo es que ya este tema ya de fundaciones, que se ha llevado a la agenda del gobierno más de 30 días, es un tema que tiene que ponerle un límite solo al presidente. O sea, si aquí tiene que haber un remesón presidencial, porque aquí han sido los amigos del presidente que han traicionado la confianza pública y la fe pública en una institución tan importante como el Ministerio de Vivienda, que tiene miles de funcionarios que hacen su labor incansablemente y de buena manera, y que están sufriendo hoy día los efectos devastadores de una crisis que no se ha sabido cortar desde el más alto nivel, porque aquí han habido protecciones, pues. Si aquí han habido protecciones a Seremi, tú mismo me escuchaste los ríos cuando yo te dije, Seremi en Maule, tú me entrevistaste, yo te dije, Seremi en Maule, está metido en este tema con urbanismo social. Y claro, todavía no caía, y después cayó al par de días. Y así he venido diciendo una serie de hechos, porque yo estoy en la Comisión de Vivienda presidiéndola, y tengo plena claridad de que este es un tema, Julio César, que ya no tiene nombre. Y esto del robo de hoy día, discúlpeme, si tú me preguntas a mí directamente, yo no lo creo. Yo creo que esto fue algo planificado, que tiene que ser investigado a fondo, sin duda, pero algo absolutamente planificado, porque justamente ese ministerio, el ministro más cuestionado, no, todo es extraño y de verdad, ¿no es cierto?, que es muy indignante para la gente creer de que la gente chilena no es inteligente para no darse cuenta. A su juicio, aquí hay un robo de información, ¿no? Claramente, porque los mismos fiscales, yo estaba leyendo con harta profundidad en estas horas, los mismos fiscales o quienes han sido parte de procesos investigativos en el país señalan que no es lo mismo después de un respaldo. No es lo mismo, porque cuando dice Jackson, dice, no, ¿sabe qué? No, que está todo respaldado. Aquí, que hay detrás de robar un computador. Ahí lo estamos perdiendo a el senador Fidel Espinosa, que está en la décima región, ¿no es cierto? Está en la región de Los Lagos. Vamos a tratar de volver a ponernos en contacto con él, senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien está gentilmente hablando con nosotros, ¿no es cierto?, desde el sur de Chile. Y ahora vemos que precisamente se nos fue la señal, pero ya vamos a volver. Seguramente está en terreno. Senador. Sí, aquí andamos en terreno, justamente en la región de Los Lagos, ya cerca de Frutillar. Oye, lo que te decía yo, que no es lo mismo, eso es lo que la gente tiene que saber. Desaparecieron los computadores, pero cuando se pierden las tarjetas madres de los computadores, ya hay un problema en la investigación, porque ahí se pierde el tema de los IP y todo lo que es las conexiones que se pueden determinar en una investigación. No te olvides que ya hace un par de horas atrás salió las conversaciones en WhatsApp
de Daniel Andrade, y cómo estaban, lo mismo que estaban haciendo en Antofagasta, el robo de Antofagasta de Democracia Viva, lo estaban ya implementando en el Maule. Ojo, el tema del Maule hay que seguir investigándolo, no solamente en el caso del Ministerio de Vivienda, sino que también, lamentablemente, del gobierno regional, en donde le traspasaron millonarios recursos a fundaciones ligadas también a Urbanismo Social y a otras, bajo el mismo modo operando. Entonces, yo la verdad, si tú me preguntas a mí, Julio César, tú me conoces, yo digo las cosas por su nombre y no tengo miedo en decirle, por más que mi propio partido, yo ya estoy un poco sentido porque yo creo que mi partido debiese salir más fuertemente a condenar la corrupción. No porque tengamos un ministro, un subsecretario, nos quedemos callados, no. Yo creo que eso le hace mal a la democracia. Horada provoca erosiones profundas en la democracia cuando un partido, aunque sea de gobierno, se queda callado en estos temas. Yo la verdad que siento mucho que, por ejemplo, hoy día, te voy a dar un ejemplo, Isabel Allende, de mi partido, hoy día la idea era sacar una declaración pública, no por este tema, que ha copado toda la agenda del día. Había que sacar una declaración contra republicano por el tema de sus normativas. Ya habrá tiempo para eso. Pero hoy día es condenar la corrupción. Y yo hago un llamado a mis compañeros y colegas, senadores y diputados, que saquemos la voz con fuerza contra la corrupción, porque Chile ya no resiste más, Julio César, corrupciones, ni tapar menos la corrupción como ocurrió en el pasado, que tú mismo muchas veces me lo preguntaste. Me dijiste, oye, pero el pasado el servicio impuesto, sí, yo lo condené también. Condenar esos actos. Hoy día no hay espacio en Chile para tapar la corrupción y esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay un tema que se desliza de su Twitter, de senador, que dice, bueno, a pesar de que me quieren callar, o que me han amenazado para callarme, ¿qué es lo que es eso? ¿Le han mandado a decir algo? ¿A qué se refería? Es que siempre, lo que pasa, Julio César, que llegan los mensajeros buenos, siempre en este tipo de cuestiones, el mensajero bueno es el que te llega a decir, Fidel, cuídate, te van a pillar algo, te van a descubrir. Oiga, yo no tengo ni un problema en que revisen mi vida completa. La revisión de una vida de una persona, ¿no es cierto?, se da no solamente en lo personal, en lo patrimonial, sino que también en todos tus aspectos de tu vida. Y desde ese punto de vista, yo tengo la plena claridad que me han revisado en este mes completo que yo he estado criticando esto, todo. Y que lo sigan haciendo. Ayer mismo me decían algunos ministros de mi propio partido, me decían, pero Fidel ya está aquí, esto ya empieza a hacer un daño. No, esto no es dañar al gobierno. Yo creo que el daño al gobierno es que sigan estando estas personas que traicionaron al presidente. Si todos estos de Revolución Democrática que están involucrados en los casos investigados por fundaciones dañaron al presidente de una manera, lo han dañado y lo traicionaron. Entonces, o sea, Jackson, no es un tema con Jackson en particular, pero su figura ya está vinculada a lo peor de la política chilena y por lo tanto, cada día que esté en la moneda es un daño al presidente. Y eso si él no lo comprende, si él de verdad quiere al presidente como amigo, aunque sea, debiese decir, yo estoy siendo un obstáculo, estoy siendo un problema, me voy para la casa. O entrego, o Crispi mismo, que está dentro de la moneda, el jefe del segundo piso, que no puede pasar desapercibido en este tema, si él quiere aportar y decir que él no sabía de este tema fundaciones, que entregue sus elementos tecnológicos y no permita que la PDI tenga que llegar a la moneda, porque eso sería la peor de las fotografías que pudiese tener el gobierno, que tuviese que llegar la PDI a incautarle el computador a Crispi y su celular, aporten a la investigación. Si no tienen nada que ocultar, el llamado que le hago humildemente es que aporte a la investigación. Y a Diego Ibáñez, que me salió criticando hoy día de Convergencia Social, yo le digo con mucho respeto, Dieguito, yo no soy la persona que estoy equivocada en este tema. Los que están equivocados en este tema fueron los que traicionaron al presidente. Tus amigos, Diego, tus amigos de Revolución Democrática, con quienes formaron el Frente Amplio, ellos traicionaron a un presidente que es correcto y probo, porque yo no tengo ninguna duda que el presidente Boric es una persona correcta y proba y que esto le debe doler en el alma. Senador, hay un tema acá que tiene que ver con qué se buscaba, qué es lo que hay en estos computadores, qué es lo que hay en esa caja fuerte, digamos. ¿A usted le ha llegado antecedentes? ¿Se sabe algo? No, mira, esto es tan sorpresivo y burdo que, o sea, yo si tú revisas mi tweet para atrás, porque todo después en la política, después queremos ser generales, después de la batalla, entonces igual es bueno buscar. Yo siempre dije, hay que apurarse en la investigación, y yo siempre le hice llamado a la fiscalía que se incauten rápido los elementos tecnológicos porque iban a empezar a ocurrir situaciones de este tipo, ¿cierto? No es la primera. En eso el único que le doy el punto a Manuel Monsalve cuando sale diciendo esto, no es que sea algo normal, pero ya con una fundación en la octava región que también le entraron a robar hace poquito, en la octava región, en el Biobío, también le entraron a robar casualmente, y ahora se comprobó también que entraron a robar en otra parte donde había información sobre Daniel Andrade, el pololo del año. Entonces,
este es un tema, un modo superandi de tratar de ocultar información. Yo lo que creo que aquí, o sea, en esos computadores, más que información que puede uno, más que información que uno puede recuperar, porque hay mucha información que se puede recuperar, no del computador, sino que de las instancias públicas en donde ocurrieron los actos administrativos, yo lo que creo que hay detrás, lo que se quiere ocultar, son las conversaciones que en esos computadores hay respecto a cómo actuar. Como ocurrió con el WhatsApp ayer de Andrade, que fue descubierto y que fue publicado por ustedes mismos, como vio Bío, que mostraba claramente cómo se estaban articulando para hacer lo mismo a Antofagasta en el Maule a través de fundaciones. La verdad es que yo decía al iniciar el programa, el final que tenga esto no es bueno. El final que tenga, por lo que haya sido, quienes hayan sido, como haya sido, el final nos sitúa en la B. Julio César, pero te quiero decir una cosa. Quiero para que no quede solo la impresión de que solo es la crítica. Nosotros invitamos, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, invitamos al Contralor. Y el Contralor nos dejó clarito que esto ocurría por tales cosas y dijo una frase muy clara. El Contralor dijo, el virus de la corrupción muta, es decir, que se cambia. Antes eran las compras públicas, ya hicimos leyes para las compras públicas, antes era el Congreso mismo, que te acuerdas ustedes mismos hicieron investigaciones periodísticas de oído cuando decían que eran parlamentarios que arrendaban oficinas que no existían y las pasaban como gasto. Bueno, todo eso mejoró. Entonces mutó el virus de la corrupción hacia las fundaciones. Ahí encontraron una brecha donde penetrar, ¿no es cierto?, con la corrupción. Yo quiero decirte que no todo es crítica. No toda mi posición ha sido crítica. En dos semanas hemos presentado 5 proyectos de ley que nos dejó encomendado el Contralor Bermúdez que debiésemos nosotros legislar para que esto nunca más ocurra. Lo digo al margen para que no se diga, oye, no, el senador Espinosa solamente está criticando al gobierno en esto y contra la corrupción. No, también proponiendo. Porque esa comisión de expertos que formaron de 45 días para mí es una mentira. Eso no tiene ni un sentido. Nosotros ya presentamos 5 leyes y probablemente la próxima semana vamos a presentar 2 más que van a cubrir todos los aspectos, no solamente con fundaciones, sino que también en el ámbito de la ONG, en el ámbito de las corporaciones municipales, donde también hay hartos situaciones irregulares en los municipios. Queremos avanzar y contribuir con el país, porque de una crisis también hay que sacar las cosas que podemos mejorar. Perfecto, senadora, le enviamos un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien.